de estas luces acá. Compañeras, compañeros, queridas madres, bienvenidos todos y todas al auditorio mayor de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el auditorio Juana Zurduy. Gracias por estar aquí. Todos sabemos, estamos aquí para asistir a un acto muy importante para las madres. En el día de hoy, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, después de haberlo decidido en sus reuniones de comisión directiva, le entregarán al compañero Walter Correa, secretario general. Decía, Walter Correa es el secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, es uno de los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y es además candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, la lista que encabeza la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Decía que es un acto muy importante para las madres porque transitamos este año 2017, es un año muy particular para las madres porque cumplen, el 30 de abril lo cumplieron, sus primeros 40 años de lucha, de presencia ininterrumpida en la Plaza de Mayo, de ocupación política de ese espacio clave de la historia argentina, de las luchas populares, y decía que para las madres es particularmente especial este reconocimiento, el reconocimiento mayor que ellas le hacen a través de la entrega de su emblema mayor, su símbolo reconocido en el mundo entero, respetado por todos los pueblos del mundo, que es su pañuelo blanco, entregárselo a un compañero trabajador, un compañero de sus compañeros, un dirigente de sus compañeros curtidores, pero además que ahora tiene la nueva responsabilidad de representar no solo a los compañeros curtidores, sino a toda la clase trabajadora, seguramente en el Congreso Nacional, cuando después de las elecciones de octubre, el compañero Walter Correa llega al Congreso Nacional. Lo acompañan a Walter y a Eve en este acto, el compañero Lauro Grande, él es diputado provincial del Frente para la Victoria, militante de la Cámpora, y estará aquí diciendo unas palabras sobre Walter Correa. El otro compañero que va a estar en el acto y va a hablar es el compañero Edgardo De Petri, él es diputado nacional por el Frente para la Victoria y actualmente es candidato a primer concejal por el partido de Lanús ahí en el sur con Urbano bonaerense, también por Unidad Ciudadana. Él también es trabajador, fue dirigente sindical allí en Río Turbio, es trabajador minero, dirigente de ATE, y es uno de los tantos, que tampoco son tantos, pero es uno de los que ha sido galardonado alguna vez con la entrega del pañuelo blanco de las madres,
de su símbolo mayor, de su expresión mayor de reconocimiento que pueden hacer las madres, y va a explicar qué es lo que un trabajador, en este caso, un militante, siente al recibir ese pañuelo blanco que hoy, minutos después, recibirá Walter Correa. Antes de darles la palabra a los compañeros, quería destacar la presencia aquí, en este salón auditorio, de la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, la compañera Florencia Santou. La presencia también del compañero Carlos López, histórico secretario de Asuntos de Presidencia durante la gestión de Cristina Fernández en el Gobierno Nacional, el diputado también provincial Miguel Funes. Bravo, Miguelito. Compañeros de Atilra que están presentes aquí. Compañeros motoqueros del Sindicato de Motoqueros que acompañan a las madres todos los jueves a la plaza. Es maravilloso verlos llegar a ellos y detrás de ellos y sus motos, las madres en su combi, todos los jueves. Ahora sí, les dejo la palabra inicialmente al compañero Lauro Grande, después a Edgardo De Petri, luego Eve, y finalmente Walter Correa. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas, los compañeros y compañeras presentes. Agradecerle a Walter, a Eve y a las madres la posibilidad de acompañar esta entrega de ese símbolo, como decían recién en la presentación, de ese símbolo tan importante que no solo es de nuestro, de la Argentina, sino que recorre el mundo, ¿no? Y como siempre cuenta Eve, cada vez que puede, en todos los lugares del mundo que representa un símbolo de lucha, ¿no? Un símbolo de no doblegarse, de no aflojar, de una búsqueda permanente en luchas que atraviesan las distintas latitudes del mundo. Y después decir, primero recién pensaba cuando los presentaban, Walter Correa es dirigente sindical de la corriente federal de la CGT, actual concejal del distrito de Moreno en el conurbano bonaerense, y ahora va a ser diputado nacional por la lista de Unidad Ciudadana, ¿no? Y Edgardo De Petri, también dirigente sindical de ATE, luchador entrañable, es diputado nacional y va a ser concejal de Lanús. Quiere decir que acá nosotros no tenemos problemas de dirigentes en qué lugar están, si van en diputados siempre, de concejales, sino que es un proyecto colectivo que se pelea todos los días, ¿no? En cada lugar que nos toque, en cada lugar que el proyecto, que Cristina, que el colectivo al cual somos parte, nos pone, los compañeros y las compañeras dan la pelea. Y la verdad que eso es un orgullo, ¿no? En una cultura política que quiere volver a imponerse en la Argentina, que haya compañeros como Walter, compañeros como Edgardo y como muchos que están acá presentes, que no se ponen nerviosos, no les hace mal, no se deprimen, no se ponen tristes, tienen que salir a luchar desde el lugar que estén, y así lo hacen. No importa cuál sea el cargo, mayor o menor, de mayor o menor responsabilidad, los compañeros están ahí peleándola y asumiendo ese lugar en circunstancias como la de hoy, que son realmente difíciles, ¿no? para pelearla. Pero con un pueblo y una militancia y un sindicalismo que avanza. Y para ir a Walter y ya ir haciendo la corta, es un orgullo que un compañero que en estos 2 años, cuando muchos sindicalistas, que durante 12 años y medio se llenaron la boca de ultra-kirchnerismo, de peronismo, de proyecto nacional, se tatuaban la cara de Cristina, algunos, y fueron a negociar con el gobierno y a entregar las conquistas de 12 años y medio de los trabajadores, compañeros como Walter se bancaron en la calle, bancando las presiones del gobierno nacional, provincial, municipales,
y junto a otra gran cantidad de compañeros y compañeras de la CGT, hicieron crecer esa corriente federal de los trabajadores que a principios del 2016 aproximadamente hacen esos 26 puntos donde declara qué debe hacer el movimiento obrero organizado para luchar contra el régimen macrista y vidalista y larretista, el nombre que le queramos poner, ¿no? El régimen neoliberal. Y ahí están Tawalter y los curtidores en cada una de las luchas que se dieron desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha. Ahí están los curtidores, ahí está Walter, sus compañeros, el armado de las regionales de la CGT en cada una de las provincias, en cada una de los distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, bregando Walter siempre por la unidad de los trabajadores, sean de la corriente federal de la CGT, pero también de la CTA, de muchos gremios locales que quizás no tienen gran representación nacional, pero que en cada una de las provincias y de los lugares representan un sector importante de los trabajadores organizados, de los trabajadores formales. Y ahí me parece que ese es el ejemplo, ¿no? Un ejemplo que Edgardo, yo me acuerdo en los 90, con la CTA esa que peleaba en la calle sin parar contra el menemismo, finales del menemismo, ¿no? Que quería arrasar la Argentina. Aparecen compañeros generación tras generación que dan esa lucha. Hoy en la calle contra Macri, contra Vidal, en aquel momento contra la rata de Anillaco. Pero digo, me parece que ese valor y ese encuentro de poder tener estos compañeros, de que las madres, que Eve puedan reivindicar ese lugar de no transar, de no aflojar, de ser rebelde, de rebelarse contra las injusticias y no quedarse en el lugar cómodo de burócrata sindical, ya elegido por sus trabajadores, tanto en el sindicato de Buenos Aires, en la regional o a nivel nacional en la federación, y poner a disposición del colectivo, del proyecto, de los compañeros y compañeros, el sindicato, la federación, los curtidores y toda esa lucha que dan todos los días en todos lados. Así que agradecerle, felicitarlo, ejemplo de lucha, ejemplo de compañero sindicalista, ejemplo de trabajador organizado y ejemplo de amigo y hermano. Así que muchas gracias, Walter. Antes de darle la palabra al compañero Edgardo De Petri, quería decir que también nos acompaña el histórico amigo del Che, que lo acompañó en su segundo viaje por América Latina, Carlos Calica Ferrer, está presente aquí en el auditorio. Acompaña este acto también Hernán Escudero, él es el secretario de organización de SADOP y candidato a diputado provincial. Está también el Negro Alonso, compañero de militancia de Rodolfo Walsh, de William Cook. Decirles también que este acto está siendo transmitido en vivo por las redes sociales de las madres, por nuestro canal en YouTube, Madres de la Plaza. Ahí se pueden seguir las alternativas de este acto. En la página de Facebook de las madres también está el link. Así que felicitaciones a los compañeros de prensa que con los recursos que tenemos difundimos, rompemos el cerco mediático que se tiende contra todas las expresiones del pueblo, pero que en particular y muchas veces sobre la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Ahora sí, Edgardo De Petri. Bueno. La verdad que voy a tratar de hilvanar dos o tres conceptos, ideas, de lo que siento, porque para mí, creo que para Walter y para todos los compañeros que estamos acá, para nosotros no es cualquier lugar. No es cualquier asamblea de trabajadores como hemos hecho cientos. Es un lugar que nos llena el alma de emoción, que nos atraviesan tristezas y angustias,
pero también alegrías y esperanzas. Y quiero aprovechar, Eve, para explicar un conflicto actual de los trabajadores, de mi sector de trabajo, que yo siento que es mi sector de trabajo, porque soy todavía trabajador del yacimiento Río Turbio y soy todavía dirigente sindical de la CTA. Actualmente el yacimiento está ocupado pacíficamente. Me ha salido a acusar el interventor, lo he leído en el diario La Nación, lo escucho por Canal 13, por TN, de nada, por TN, por todos los programas que hoy gobiernan la Argentina, que es el grupo Clarín y Mañete, que hoy gobierna con Macri, a descalificar el proyecto. Tratan de, yo diría, querer hacer aparecer al yacimiento Río Turbio como la mega obra de la corrupción kirchnerista, algo así como la yacidetá del menemismo. Me acusan de ser el actor intelectual de la ocupación de los trabajadores y están diciendo en estos momentos que corren riesgo de derrumbe del yacimiento por esa toma. Voy a explicar, porque hay denuncias penales, hay ofensivas judiciales, mediáticas. Y me voy a tomar el tiempo de explicar. Nosotros fuimos a elección y ganamos la seccional Río Turbio. El Consejo Directivo Nacional de ATE nos intervino y no nos dio la legitimidad de esa elección. Siempre dijimos que el sindicato era la herramienta más importante que tenían los trabajadores en ese yacimiento para defenderse de este gobierno neoliberal, que es lo mismo que la dictadura militar y que es lo mismo que el menemismo. Que nosotros ya habíamos sufrido y que habíamos estado al borde de los cierres con esos gobiernos. Y que ahora íbamos a estar de nuevo en la posibilidad del cierre de ese yacimiento. Y que los trabajadores debían unirse. Siempre reclamamos la normalización. Después de un año y medio nos dieron la normalización. A mí me vinieron a consultar todos los trabajadores del yacimiento cuál era mi opinión. Yo le dije, compañeros, mi decisión, si a mí me preguntan, es que los trabajadores del yacimiento Río Turbio hagan una sola lista, junten todo de un solo lado, unifíquense y vayan a unificar a los trabajadores porque se vienen tiempos difíciles. Esa fue mi opinión. Como mi opinión no fue tenida en cuenta y los compañeros se dividieron en cuatro listas y fueron al proceso electoral igual, división fomentada por el Consejo Directivo Nacional de ATE, la empresa armó una lista con el Partido Radical y los nuestros no lograron unidad y se fueron en diferentes listas. Entonces yo dije, compañeros, yo propongo la unidad y voy a respetar la voluntad de los trabajadores y de los dirigentes que no se quieren unir. Es más, Eve, propuse como candidato de esa unidad, para que sepas, al compañero Ricardo Bordón. Que fue secretario de prensa mío cuando yo fui secretario general, pero que después los caminos políticos y la lucha sindical nos dividieron en diferentes opciones sindicales. Pero yo entendí que ante la gravedad de la situación había que unirse. Teníamos que ir a una sola lista y perdí en esa discusión. La asumí y respeté la voluntad popular de los trabajadores, que eligió una lista ganadora de la elección, que fue la lista multicolor. Entonces, yo le digo al interventor, a La Nación, a Canal 13, a todos los que están judicializando el yacimiento, que el problema ahí,
que en esa ocupación pacífica, ahí, a 3.300 kilómetros de la capital federal, no es responsabilidad de los trabajadores, sino que es responsabilidad de la empresa que cuando llegó eliminó el convenio colectivo de trabajo. Abrió un retiro voluntario. Echó 300 trabajadores de la superusina que nosotros construimos. Echó 70 trabajadores del yacimiento. No reconoce los aumentos salariales. Entonces, que no nos vengan a echar la culpa a nosotros, que se hagan cargo, porque son ellos los responsables de tener parado a ese yacimiento minero. Deberían estar agradecidos con nosotros. Porque cuando llegó Néstor al gobierno, nosotros resolvimos el problema de ese yacimiento. Hicimos una superusina de última generación con capacidad de generar 240 megas, dos turbinas. Cuando fue Cristina en el 2015 inauguró una turbina, estaba en funcionamiento. A la otra turbina le faltaba el 15% de terminar de la inversión. Tiramos más de mil kilómetros de cable de línea de alta tensión entre Río Turbio y Pico Truncado para interconectarlo al sistema eléctrico nacional. Hicimos la superusina nueva. Tienen tres frentes largos de explotación nuevos, comprado en acuerdo país-país con la República de Polonia. No fuimos nosotros a comprar los frentes de producción. Mandamos técnicos mineros que fueran a probar los frentes allá, que verificaran que esa era la herramienta para producir. Equipamos yacimiento minero. Tenemos la superusina, tomamos más de 2.000 compañeros de hijos de trabajadores mineros, respetamos el convenio colectivo de trabajo, mejoramos los salarios, llevamos los niveles de seguridad de esa mina porque nosotros sufrimos 14 mineros muertos en un accidente grave y nos preocupamos de llevarla a los máximos niveles de seguridad. Entonces, hace dos años que lo único que están haciendo en ese yacimiento, los funcionarios de Cambiemos, es hacer denuncias de corrupción. Mientras tanto, abandonan ese complejo, no le pusieron un mango y ajustan a los trabajadores. Esa es la respuesta a ese conflicto que hoy tiene el yacimiento. Explicado esto, también digo con toda claridad, hay una denuncia del interventor de posibles derrumbes en el yacimiento. Yo me comuniqué con el responsable de seguridad y que está al frente de la labor, un técnico minero de más de 40 años que está en ese yacimiento. Me explicó la situación. Es cierto, en el chiflón hay una posibilidad de derrumbe y está peligrosa la labor. Yo le digo a mis compañeros mineros del yacimiento de Río Turbio que más allá de la disputa por el convenio, por el salario, por los despidos, que puedan mantener si lo discuten en asamblea, pero que a esa labor para rellenar los desprendimientos que pueden generar algún accidente complejo o pueden perjudicar después los niveles de producción futuro, que vayan a trabajar, que vayan a resolver y que vayan a demostrarle a la empresa que más allá de las discusiones nosotros seguimos defendiendo la empresa. Son los trabajadores los únicos que defienden la empresa y son los trabajadores los únicos que se hacen cargo de los problemas y no andan denunciando mediáticamente a cuánto funcionario y a cuánto compañero quiere aportar. Es más, quiero decirlo públicamente acá en esta casa. Se lo dije al diputado Costa en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, que hablé ahí también y expliqué esta situación y presenté un proyecto de ley ahí, de informe, porque estaba preocupado por esta situación. Y le dije al diputado Costa, están subestimando
Yo conozco esa realidad, ese yacimiento, porque fui delegado de los Frentes Largos, porque fui secretario general de ATE, y porque con Néstor Kirchner y después con Cristina la hemos defendido durante toda la vida. No subestimen. Ese pueblo hace 50 años que está peleando. Ese pueblo, con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, resolvieron definitivamente dónde va a ir su esfuerzo acumulado, transformado en producción de carbón, que tiene que ir a ser generación de energía eléctrica para el país. No subestimen, porque ese pueblo va a defender ese yacimiento. Entonces, convoquen al sindicato, que el sindicato asuma ir a resolver ese problema que demanda la inseguridad posible y futura por los derrumbes, pero que terminen con la estigmatización, que terminen con la difamación, que terminen con las mentiras, porque ese yacimiento está en condiciones hoy de producir 240 megas de generación de energía eléctrica si este gobierno se dedica, en vez de resolver los problemas de los grupos financieros, las clases dominantes y los sectores de poder, empieza a mirar el país real, que está allá, donde están mis compañeros, en Santa Cruz, a 3.300 kilómetros de acá. Si ellos no son conscientes de eso, nosotros sí lo somos. Y nosotros nos ofrecemos a ayudar, a resolver y a aportar. Por eso quería aprovechar este momento para decirlo, porque mientras ellos tiran cualquier cosa, hablan sin saber, sin entender, y difaman y dicen cosas, la realidad va por otro lado y se les complica. Por eso le pido a mis compañeros que vean esa realidad y traten en asamblea y discutiendo con sus compañeros y con sus delegados no entrar en la trampa. No entrar en la trampa, porque están preparando la noticia de que hay derrumbe en el yacimiento Río Turbio por un conflicto sindical. Y eso es ser funcional al gobierno de Macri, que lo que quiere es cerrar ese yacimiento, porque no le interesa el carbón, le interesa el petróleo y el gas como negocio para las multinacionales, pero el carbón no tiene capacidad, ni tiene hoy, en este diseño de política energética, la posibilidad de ser parte de esta ecuación energética. Entonces, ya que estamos entre trabajadores, y yo reconozco en Walter a un dirigente sindical, pero antes que nada a un trabajador. Para terminar, otro concepto. La clase trabajadora está en una encrucijada tremenda. Tremenda. Y no voy a hablar por lo que no sé. Voy a hablar por lo que sé. Ni siquiera voy a hablar de lo general. Voy a hablar de lo particular. De lo que me tocó vivir en esta campaña en Lanús, que gobierna Grindetti. En Lanús. Nosotros tenemos 400.000 electores. En los barrios populares gana Cristina 160-60 por mesa. Ahí donde está la precariedad laboral, donde está la pobreza, donde está la miseria. En las dos puntas de Lanús, y acá hay compañeros de Lanús, Montechingolo y Caraza, altísimo nivel de legitimidad al voto de Cristina. Como quien dice, los matamos ahí, en la elección. Cuando nos acercamos a los trabajadores, que no quiere decir que no haya trabajadores en Caraza y Chingolo. Hay trabajadores en Caraza y Chingolo, porque son pueblos de trabajadores. Pero ahí hay más informalidad laboral, hay más desocupación, hay más planes sociales. Cuando nos acercamos a las fábricas y vemos los barrios pegados a Caraza y Chingolo, ahí está más la clase trabajadora formal, aquella clase trabajadora con convenio colectivo de trabajo, con salario, con jubilación, con obra social. Ahí vemos cómo votó la clase trabajadora.
La clase trabajadora dividió el voto. No nos acompañó como nos debería acompañar. Votó a Cambiemos. Votó a Massa. Votó a Randazzo. Y nos votó a nosotros. Ahí hay que trabajar. Entonces los dirigentes sindicales tenemos una gran responsabilidad. No hablar solo de la cuestión general, sino ir a buscar ahí el voto de los trabajadores para darle vuelta en este mes que nos falta, en este mes que tenemos que trabajar. Vayamos, compañeros dirigentes sindicales, a caminar fábrica por fábrica, casa por casa, escuela por escuela, lugar por lugar. Vamos a decirle a los trabajadores de Lanús y de la provincia de Buenos Aires que tienen que votar a Cristina Fernández de Kirchner porque es la única posibilidad de pararlo al macrismo. Y yo sé que lo vamos a hacer, compañeros. Porque tenemos dirigentes importantísimos en nuestras listas. Dirigente del Movimiento Obrero, muy importantes compañeros. Y tenemos a la conductora que es Cristina, que ha sido el gobierno junto con Néstor que más le ha dado la clase trabajadora argentina. Que más le ha dado la clase trabajadora argentina. Y en ese camino de entender cómo está hoy el nuevo mapa político a partir que Macri consolida un voto de centro derecha o derecha, donde suma a los radicales, suma aquel voto conservador, suma aquel voto de los que se creen que hoy están mejor por su esfuerzo propio y no que están mejor porque hubo un gobierno que los hizo estar mejor, ese individualismo, ese no creer en los demás. Macri consolida ese voto ahí. Y nosotros consolidamos el voto de los sectores populares, los sectores más empobrecidos. Tenemos que disputar el voto de los trabajadores. Yo estoy convencido que si nosotros, por lo menos en Lanús, y tengo orgullo de ser candidato a primer concejal de Unidad Ciudadana en Lanús, tengo orgullo de que me acompañen más compañeros dirigentes sindicales en esa lista de candidatos a concejales, pero mucho más orgullo tengo de ser trabajador y de ser dirigente sindical que ha estado siempre al frente de la lucha de los compañeros, que no ha transado las negociaciones que nos plantea el poder y que creemos que tenemos un destino colectivo para construir. Yo no tengo duda, compañeros, que de acá a octubre, si nosotros militamos fuerte el voto de la clase trabajadora, nosotros vamos a parar a Macri en octubre, Cristina va a ganar en octubre y ese será el camino para reconstruir una nueva opción de poder que vuelva a hacer que el pueblo vuelva a gobernar, que gobierne la Lanús, que gobierne la provincia y que vuelva a gobernar la nación para la felicidad de la clase trabajadora y para la grandeza de nuestra patria. Walter, querido, estoy muy contento que recibas el pañuelo. Es de lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida militante, porque de las manos de las madres recibimos la mirada y el pensamiento de los 30.000 compañeros que, no tengo duda, son nuestro alimento que nos va a hacer posible seguir resistiendo a este gobierno neoliberal y entreguista y seguir alumbrando nuevos tiempos, nuevos caminos de felicidad de la clase trabajadora y del pueblo, que no tengo duda van a venir, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Muchas gracias. Y ahora la palabra que no necesita mayor presentación, la palabra que siempre esperamos, la síntesis de ese movimiento maravilloso de Madres de Plaza de Mayo, que, como decía al principio, cumple este año 40 años de lucha. Y ella es, sin duda, la voz cantante, la que mejor expresa las multiplicidades que componen la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Eve Bonafini.
estoy súper emocionada de haberlo escuchado de Edgardo, porque me traen unos recuerdos impresionantes, porque yo fui ahí a ese lugar cuando hicieron una primera huelga, que no había ni caminos. Y recién había un pequeño pueblecito que crecía al amparo del carbón. Y sé lo que sufren y lo que se vive en las minas, que es tan, tan fuerte y tan y precisa tanta entrega de los trabajadores. Por eso me da lástima. El otro día vino un compañero a hablar en la plaza también y contaba la cantidad que hay para 400 años en esa mina. Es una riqueza encerrada y que este tipo la quiere regalar porque no le costó, porque no le importa. Por eso me emocionaba escucharlo, porque recordaba el día que íbamos y el compañero que manejaba la camionetita me decía: acá se te rompe el auto, hasta mañana no pasa nadie, porque no había ni camino. Pero bueno, esas cosas también te forman y te muestran quiénes son los que hacen la patria, a dónde están los que hacen la patria. Sin los trabajadores no hay patria, no hay país, no hay nada. Son ellos los que hacen la patria, con sus manos, con su esfuerzo, con su trabajo. Por eso cuando decidimos dar el pañuelo, el primero que lo recibió fue Fidel, pero casi a un pedido, a una cosa de amor y de cariño y de afecto que intercambiamos en la segunda vez que lo vi. Y uno de los últimos fue el Papa. Así que, y ahí el recorrido, como cuento siempre, todos los presidentes latinoamericanos, compañeros, algunos artistas, sobre todo del rock, y nada, y presidentes, y Néstor, por supuesto, y Cristina, y uno a veces piensa a quién, y cómo, y por qué, y cómo le explicamos a la gente. Porque algunos vienen y dicen: a mí me gustaría tener el pañuelo. Pero, viste, es muy complicado a veces a la persona que te lo pide decirle que no. Hay que pensarlo, hay que buscar un momento. Ya lo de Walter hace rato que lo teníamos pensado, porque nos parece que en este momento tan difícil darle a un compañero trabajador que está formándose en la calle, en la pelea, con una claridad no tantas veces vista, sobre todo en momentos difíciles, pelearle a la CGT, que es también como si se hubiera tirado en el circo romano, ¿viste? Y sí, si son voraces así los tipos estos. Y él se metió ahí, yo digo: ¿qué va a hacer ese muchacho ahí? Está loco. Pero bueno, parece que no está tan loco. Hoy estuvimos hablando que tan loco no está. Y son compañeros que se tienen que preparar, porque yo creo que cuando hablamos de que va a votar, que vamos a trabajar, a mí me parece que hemos perdido un tiempo boludeando, que mejor que no diga nada, porque como estoy media enojada con eso, vamos a seguir con el acto. Pero hemos perdido mucho tiempo. No le echemos la culpa a nadie después. Nos falta muy poquito y tenemos que trabajar un montón. Si cada uno de los que estamos acá consiguiéramos 1000 votos y tendríamos unos cuantos votos. Nos tenemos que proponer, porque no es nada difícil, nada complicado. No, no. En vez de estar hablando en la esquina, en la casa, en la peluquería, no sé en dónde, y diciendo: ay, que este tipo, lo que hace Macri, y hablar de todo lo que pasa por la televisión, dejemos la televisión, rompamos, la tiramos en el fondo de la casa, en el gallinero, por favor, pudre la cabeza, no hay nada que se pueda ver, nada que podamos rescatar. Todo es lo bueno es mediocre, porque no hay nada bueno, lo bueno es solamente mediocre. Así que podemos leer, escuchar los discursos de Néstor, de Cristina, del Che, tantos discursos, tantos libros tan hermosos para leer que tenemos. Tenemos que formarnos también nosotros, compañeros, si no, ¿cómo le hablamos al otro para convencerlo? No se convence solamente con que yo vengo y te impongo y te digo: votá Cristina, porque Cristina puso esto, el otro, aquello. No, digo, no alcanza con eso. Tenemos que saber argumentar. Y el argumento viene de la lectura, de la discusión y del afecto que uno ponga en lo que hace. Para nosotros es un honor cuando decidimos
darle a cada persona que le damos el pañuelo, porque este pañuelo para nosotros es el abrazo de nuestros hijos. El 7 de octubre cumple 40 años que lo usamos por primera vez, yendo a Luján. Solo lo usamos para identificarnos. Después sentimos que ese pañuelo era el abrazo de nuestros hijos. Y cuando decidimos socializar la maternidad, hacernos madres de los 30.000, le sacamos el nombre. Y el pañuelo es un poco de todos. Y es un poco cada hijo de los 30.000 de esta patria y de los miles y miles que hay en Latinoamérica desaparecidos. Por eso el pañuelo no es solo que le vamos a dar el pañuelo. Hoy quiero hablar de Correa, que está acá al lado nuestro. No es solo darle el pañuelo, es traspasar una responsabilidad. Esa plaza que las madres mantuvimos y mantenemos, a pesar de los años y las dificultades y las enfermedades, todavía, cada jueves hay un montón de gente y cada sábado sale por la televisión, porque la televisión no la sostiene Macri. Yo ahora creo en el Espíritu Santo. Para mí la tiene el Espíritu Santo. Por eso no me la han sacado. Así que ojo con que se rían de eso. El Espíritu Santo sostiene muchas cosas, yo creo en eso. Porque no puede ser, después de todo lo que decimos, que todavía después de 10 años podemos sostener este programa. Que va a contener parte de esto seguramente, porque sacamos todo. También quiero agradecer a los pibes nuestros, cómo laburan. Yo no sé cómo hacen, con dos tachitos como antes escuchábamos el teléfono de conserva, ¿viste? Ellos están transmitiendo al país, no sé cómo hacen. Sin plata, son unos divinos. Así que allá andan por el fondo, haciendo que esto salga bien, que todos los compañeros que no pudieron venir se enteren. Por eso, darle a un compañero que trabajador, que tiene las manos con callo, que se está formando, se está preparando para gobernar. No solamente va a ser el candidato ahora, ellos dos se están preparando para gobernar. Porque en el puesto que les toque, tienen que gobernar, porque son dirigentes. Y tenemos que preparar dirigentes que amen a la patria y que sepan lo que es el trabajo. Es muy difícil gobernar en estos momentos, pensar en gobernar, reconstruir el país porque lo han desplumado, lo han deshecho, lo han destrozado, lo han pisoteado. O sea que hay que volver a empezar. No es que vamos a agarrar el país. No, no, no. Hay que volver a empezar. Entonces estos compañeros son valientes compañeros que se están formando para ser dirigentes, para ser presidentes, para ser gobernadores. Sí, los trabajadores saben y muy bien gobernar la patria, porque son las que la hacen, son los que trabajan. Si no, miren lo que pasa con Lula. A mí me encantaría que una vez nuestra patria tenga un trabajador de presidente. Y ni les cuento lo contenta que estaría, porque no sé para el veintitantos de dónde estaré, pero por algún lado voy a andar revoloteando si alguno de los que le dimos el pañuelo llega a ser presidente. Me moriría de emoción. Nosotros, el pañuelo lo borda una madre, Rosita Camarotti. Al principio lo bordaba una madre que era rusa, que era de Citibel, y cuando ella se murió anduvimos viendo a ver quién lo hacía, porque la gente que no sabe, son bordados, están hechos bordados a mano. Ahora estamos enseñándole a una chica joven para que no nos quedemos sin hacerlo, porque uno viene más viejo, ve menos, se equivoca, y Rosita tiene miedo que le salga mal. Hasta ahora le salen preciosos. Este para Walter también lo bordó Rosita, que va a ser la que se lo va a entregar en un ratito, porque lo hace con mucho amor y con muchas ganas. Y nosotros somos eso. A todo lo que hacemos, compañeros, le ponemos mucha fuerza. A todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos le metemos todas las baterías. Todos los actos que hacemos son políticos. Desde que nos levantamos, hacemos política. Y desde que vinieron Néstor y Cristina, nunca dudamos
a dónde teníamos que estar. Nunca se nos pasó por la cabeza de pensar, ¿no será que tenemos...? No, no. Porque la lealtad, la coherencia y la solidaridad son las partes más importantes de la política. Y hacer política es algo que a uno le llena la vida. No hay que cansarse de hacer política, porque es como cansarse de respirar. Hacer política es tan lindo como hacer el amor. Aunque les parezca mentira, es así, para los que disfrutamos de la política. Voy a aprovechar un minutito de este tiempo que les estoy robando para decirles que el domingo se cumplen 40 algo, años de algo que ustedes no saben. Hace 40 años, Azucena nos decía con Esther, miren compañeras, las madres vienen a la plaza, pero algunas veces no vuelven. Y nosotros necesitamos gente, por si queremos hacer algo, tenemos que firmar. Porque las madres no caminamos desde el primer día. Empezamos a caminar alrededor de junio. Y esto estábamos llegando a agosto, septiembre. Estábamos llegando todo el mes de agosto, estaba preocupadísima Azucena. Tendríamos que hacer una asamblea de madres para formar grupos, que haya una dirigente que las contenga y les diga lo que vamos haciendo. Bueno, La Plata, Berisso, Ensenada, había muchísimos desaparecidos. Después toda la parte de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Y nos propusieron a cuatro que saliéramos a buscar un lugar donde hacer la reunión. Y no había, porque era la dictadura, no permitía que nos reuniéramos nadie, en ningún lugar. Y salimos a buscar, y yo vine con esa cosa loca que tengo. Digo, yo encontré un bosquecito ahí en Parque Pereira, en la parada El Palenque, que ahí nos podemos juntar. A otra madre se le ocurrió, dice, bueno, hacemos ver que la despedimos a María Adela, que es una jubilada, a ver si engañamos, porque si vienen los milicos nos van a meter presa. Porque 60 mujeres, ¿qué hacemos en un parque? Y bueno, con esa locura, subí en el colectivo de La Plata un tablón. Y otras dos madres llevaron dos caballetes. Miren qué locura, en un colectivo de línea. Más sanguchito, como corresponde. Pues, ya también teníamos la idea de comer bastante en esa época. Hicimos la asamblea y formamos los grupos. Con Azucena, por supuesto, a la cabeza y con Esther. Hicimos un documento que está guardado y el domingo lo vamos a recordar, en el mismo lugar, en la parada del Palenque, en el kilómetro 38 del Camino General Belgrano. Están todos invitados. Va a haber un almuerzo a la canasta, cada uno se lleva lo que quiere. Va a haber una clase magistral y vamos a recordar ese momento insólito de que 60 mujeres fueron capaces de desafiar a la dictadura para ser lo que somos hoy. No tenemos plata para colectivos ni para choripanes. O sea que vamos a salir con el micro de las madres, la combi, alguna gente va a venir con auto. Y salimos 10 menos cuarto de acá en caravana. Hay un colectivo, pero es para la gente de la plaza, lo consiguieron los compañeros de la plaza. Y después alguno se la rebusca como puede, va en colectivo, el plaza para ahí. No es que le haga propaganda a Macri, pero el plaza es de Macri, es el único que anda. Bueno, vamos a colocar, como hacemos las madres, una plaqueta recordatoria, sin pedirle permiso a nadie, porque como es para regalar, ¿qué le voy a pedir al intendente? Si es de Macri, no le voy a pedir permiso al intendente. Así que vamos a hacer una muy linda actividad y están todos invitados. Y ahora quiero también decirles que no sabemos qué va a pasar con todo esto. El no pasarán, esa consigna del día que abrazaron esta casa, tiene que ser una consigna de todos. La tenemos que seguir insistiendo y golpeando con mucha fuerza, porque no se sabe hasta dónde quieren llegar estos tipos. Hasta ahora estamos defendiéndolo a capa y espada, como podemos. Me volvieron a citar para declarar, como aquel 4 de agosto, y como aquel 4 no voy a ir.
Así que le pido a mi compañera Rosita que suba con el pañuelo para entregarle el pañuelo al compañero, un compañero muy merecedor. Le agradezco que haya venido, le agradezco que esté nervioso, que le duela la panza y todo. Compañera también tiene un regalito, más chiquito, claro, pero que suba al escenario, que se lo queremos regalar. Compañeros, compañeros, cuando termine el acto, que se van a querer sacar fotos y todo con el compañero, no se vayan, porque esto lo terminamos con unas empanaditas y un vino. Bueno, la verdad que atravesado por un montón de sensaciones, ¿no? Yo cuando comencé esto, cuando decidí defender a mis compañeros, era una tarde de verano a las 4 o 5 de la tarde, con 30 grados de calor, bajando cuero salado de un camión. Y me parecía una situación injusta. Y la verdad que arranqué ahí y ahora estoy acá. Así que me pasan muchas cosas por la cabeza y por el corazón. Agradecer a todos y a todas. Agradecer a mi mujer que hace 20 meses... Hace 20 meses que me banca. Agradecer a Miguel, a Lauro y Miguel, que me han abierto las puertas. Y que yo se lo decía hoy a Eve, mi misión como militante, creo que la empecé a cumplir, porque lo primero que le dije a Eve fue: compañera Eve, hay otra clase trabajadora, hay una nueva clase trabajadora de compañeros y compañeras que no tienen nada que ver con aquellos 10, 15 pavos reales que aparecen en los medios masivos monopólicos. Y lo pude cumplir, lo pude cumplir. Y la verdad que lo pude cumplir. Agradecer a muchos de los que están acá, compañero, mi amigo, el abogado Cristian, mi hermano, el abogado Sergio, Florencia, muchos compañeros, compañero de Blajaqui, de La Real, que acá está presente, un testigo de ese asesinato de un trabajador curtidor. Y decirle a todos y a todas que la verdad que este pañuelo no es mío, es de todos nosotros.
de los amigos, de los compañeros, de la militancia, Hernán. Y decirles que yo en gráficos aprendí muchas cosas. Y le agradezco mucho que esté acá Pancho, un dirigente histórico de gráfico. Y la verdad que... Y lo que aprendí de los compañeros gráficos, que hay compañeros del camino y hay compañeros del destino. Y la verdad que todos los que estamos acá, en esta institución, en esta casa, en esta trinchera, somos todos compañeros del destino. Somos compañeros de esos 30.000 que también son compañeros del destino. Y que siempre lo tengamos presente. Yo no puedo olvidar mi posición de candidato, de trabajador y candidato. Y me pareció dos cuestiones, si ustedes nos dan la posibilidad. Hay dos puntos de Unidad Ciudadana, un programa que muchos sectores, muchos de los compañeros que están acá, los alfonsinistas que están allá al fondo, los compañeros de Unido Organizado, la Cámpora, muchas organizaciones, las organizaciones sindicales, la Corriente Federal, yo pertenezco, hemos hecho un aporte. Y hay dos puntos, el punto número 11 y el punto número 12, que se refieren y hacen hincapié a los derechos humanos. Así que a mí me gustaría, me parece que más allá del compromiso formal que nosotros hemos hecho en el Patria, dándole nuestra voluntad y nuestro apoyo incondicional a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, firmándolo, me parece que es muy importante que estos dos puntos lo podamos leer acá en esta casa. Y después hay un pequeño poema de una compañera, de la mamá de una compañera que estuvo detenida. Aquí yo le voy a pedir a mi compañera Claudia, si es tan amable y se puede dar lectura a eso, y que por favor que prestemos atención, porque para nosotros, para mí por lo menos, y me parece que para todos es muy importante. Claudia. De los 15 puntos de Unidad Ciudadana, el punto número 11 habla, derechos humanos, Argentina sin presos políticos y sin genocidas sueltos. Se deben sancionar herramientas legislativas que tomen como punto de partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas en sus visitas al país, con motivo de la privación ilegal de la libertad de la dirigente social jujeña, sus compañeras y compañeros. Es necesario crear por ley una comisión bicameral de seguimiento de los juicios de lesa humanidad con el objetivo de no retroceder en el juzgamiento y cumplimiento de las condenas en las causas por dichos crímenes y avanzar en todas aquellas que aún están en proceso. A su vez, debe sancionarse el digesto único en materia de derechos humanos para dar coherencia y consolidar la legislación en la materia. El punto número 12 habla de seguridad. La sanción de una ley de seguridad democrática como complementaria o modificatoria de la Ley de Seguridad Interior, Ley 24.059, se hace necesaria para profundizar y ampliar las disposiciones legales sobre la seguridad pública y la democracia de nuestro sistema normativo, garantizando la gobernabilidad política de la seguridad y su fortalecimiento institucional. Esos fueron los 15 puntos y dos en particular de lo que es el programa de Unidad Ciudadana. Estoy nerviosa de verdad hoy. Ahora sí, le vamos a leer a todos para que compartan con nosotros, las madres y todos los familiares y todos los que no somos familiares pero nos sentimos parte de los 30.000 compañeros. Una poesía que escribió la mamá de una compañera
que fue detenida en el 78 y después liberada en el 78 meses después. Ella fue militante de la juventud peronista en la universidad y en el partido y fue una de las pocas que pudieron estar contando y escribió esto. Esta poesía se llama La luz del faro escribe. Y le contaron de ahí en qué, en noche sin luna, cuando ningún barco navega por las cercanías de Punta Mogotes. La luz del faro no es recta, ondea sobre el agua, describe arabescos, jeroglíficos y extraños dibujos. Pocos conocen este secreto, pero los que los descubrieron en noches de dolor y lágrimas aseguran haber descifrado palabras sobre la temblorosa superficie. María, Juan, Graciela, Oscar. Otros dicen haber descifrado trabajo, pan, dignidad. Hay veces, cuentan, la luz parece triangularse en un haz blanco, ondrándote tenebroso, o en coronas de flores, sin hablar aquel o aquella que dijo, le dijo al escritor haber descifrado tres palabras en distintos idiomas: memoria, verdad y justicia. Gracias, gracias Claudia. La verdad que sigo agradeciendo a los compañeros de la organización, a los compañeros de la regional de la CGT del Oeste. Y sinceramente, la idea del faro. La vez pasada tuve la suerte de hablar también con respecto a las madres y elegí esa figura, la del faro. La de ese faro que a nosotros como militantes, como trabajadores, a lo largo de todos estos años lo ha guiado. Cuando teníamos dudas, vicisitudes, problemas, hambre, miseria, desocupación. Ese faro fueron las madres, son las madres y lo van a seguir haciendo. Ese faro que a nosotros los guió en la noche de tormenta. Ese faro que nos marcó un camino a lo largo de muchos años. Ese faro que atravesó las patas de los caballos de la Policía Federal en una Plaza de Mayo y ya sabíamos para dónde teníamos que rumbear. Ese faro que hoy es tan necesario para nosotros los militantes. Cuando nos avasallan por cuestiones mediáticas, judiciales, nos persiguen, los proscriben, y nosotros a veces tenemos ese factor de duda, o los automarginamos, o los autocensuramos en nuestros pareceres, en nuestros procederes. Ese faro que no se corrió un centímetro de su posición. Ese faro que alumbró a Néstor, que alumbró a Cristina. Así que, para mí eso significan nuestras madres, ese gran faro, con esa gran luz, y decirles que yo no me puedo ir de acá sin nombrar a mi Perón, que es Néstor Kirchner. Que Néstor, los otros días se me ocurrió decirlo y lo quiero repetir acá. En nuestro gobierno nacional y popular, Néstor hablaba de las miles de flores, que nosotros éramos las miles de flores. Y hoy está la oligarquía gobernando en contra de los intereses de nuestros trabajadores, en contra de los intereses de nuestro pueblo. Así que yo humildemente, como un militante más, quiero pedirles que esas flores se transformen en flores de cardo. Esa flor que crece en el barro, en los barrios, esa flor que tiene el rojo de la rebeldía y que nosotros como militantes
transformemos esas espinas en espadas de derecho para defender a nuestro pueblo, para defender a los trabajadores, para defender a nuestras madres, para defender a nuestra nación. Así que yo no tengo más palabras. Recordarles que en octubre hagamos lo que decía Raimundo Ongaro. Dejemos de ser un pueblo gobernado para ser un pueblo gobernante. Y eso lo vamos a lograr con la lucha, con la resistencia, con la confrontación, con la disciplina, con la dignidad y con la victoria. Con la victoria de los nuestros, de nuestra clase, de nuestro pueblo. Aguante Cristina, aguante Néstor, la victoria es nuestra. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero de corazón. Muchas gracias.